Santo eres tú. Vamos. Santo eres tú, y tu nombre levantaré. Más una vez. Yahweh, Yahweh, Santo eres tú, y tu nombre levantaré.
Muy buenos días. Tenga la bondad de inclinar su rostro y continuemos orando. Señor, tú eres excelso. Tú eres digno de ser alabado, de ser reconocido. Tú eres digno de ser exaltado porque tú eres Dios. Porque tu carácter es un carácter bueno, perfecto, sabio, justo, misericordioso, bondadoso, lleno de gracia y de verdad. Sencillamente porque tú eres el Dios creador de los cielos y de la tierra y de todo cuanto en ellos hay. Por eso a ti sea la honra, a ti sea la alabanza, a ti sea la exaltación, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la autoridad. Y Señor, nosotros existimos porque tú nos has dado vida. Hoy nos has dado nuevamente la salud para venir a este lugar, congregarnos como parte de tu pueblo, para adorarte, para alabarte, para bendecirte, para reconocer que en Cristo Jesús tenemos la provisión. Bendito tú eres. Te adoramos, te exaltamos. Señor, queremos preparar nuestro corazón también para escuchar tu palabra. Queremos preparar todo nuestro ser. Permítenos entender con claridad los conceptos de tu palabra. Aplícalos a nuestra vida de tal manera que tu hermosura, la hermosura de Cristo Jesús, oh Padre, también sea mostrada en nuestra vida, para que el carácter de Cristo Jesús sea obrando en nosotros. Amado Dios, en el nombre precioso de Jesús te pedimos que tú seas propicio a las necesidades de tu pueblo. Señor, que tú seas proveyendo aquello que hace falta: salud, sabiduría, paz, armonía, sanidad, trabajo, provisión. Señor, que tú derrames de tu bondad, de tu misericordia, y seas propicio conforme a tu buena y agradable voluntad. En el nombre de Jesús te adoramos, Padre, te damos gracias. Amén. Amén. Bienvenidos esta mañana para todos ustedes. Qué bueno verles aquí. Ya se dieron cuenta que estamos iniciando, si le puso atención al video que nos precedió ahorita, se dio cuenta que estamos iniciando entonces una nueva serie. Indivisible se llama esta nueva serie. Indivisible, una iglesia unida en un mundo dividido. Este es el nombre de la nueva serie. ¿Por qué razón? Porque en una época como la que estamos viviendo de creciente polarización, donde nuestro país aquí, y no solamente este país, está bastante dividido, y no solamente en el ámbito político, sino en muchos otros ámbitos, es muy importante que la iglesia entienda que en medio de la diversidad que hay hacia el interior de la iglesia, también existe una unidad, existe una cohesión, y que esa cohesión es Cristo Jesús, que en Él realmente estamos unidos. La unidad es una gran necesidad y no es exclusivo de nuestros días esta división en varios ámbitos, porque aun si examinamos la época del Señor Jesús en su ministerio terrenal, nos damos cuenta que cuando Él caminó por la Galilea, caminó por la Judea, también había una profunda división, tanto política, económica, social, aún religiosa y aún hasta de género. Pero entonces es importante entender que aunque es una fortaleza la diversidad, cuando esa diversidad no tiene un punto de cohesión, de unidad en la práctica, no significa nada. Gracias a Dios, nosotros estamos unidos en el Evangelio. Gracias a Dios, estamos unidos en quién es Dios, en quién es Jesucristo, quién es el Espíritu Santo. Estamos unidos en la verdad revelada en su palabra. Cuando Jesús notó que se acercaba ya de una manera inminente la hora de la cruz, Él elevó al cielo
una oración que él quiso que sus seguidores la escucharan y la observaran. Él elevó una oración extraordinaria, porque en ese momento uno piensa, Jesús hubiera podido pedir cualquier cosa. Jesús hubiera podido pedir legiones de ángeles para que lo defendieran. Él hubiera podido pedir poder político. Él hubiera podido pedir hasta la paz dentro del Imperio Romano. Sin embargo, el enfoque del Señor Jesús estuvo centrado en sus seguidores, en sus discípulos, no solamente en los que estaban con él allí presentes, sino en todos aquellos que habrían de creer a través del desarrollo de la historia. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Jesús hizo esa oración y la hizo con esa intención? Porque indudablemente que otras virtudes como la humildad, el servicio, el amor, no son menos importantes. Pero la oración que Jesús hizo nos permite tener un enfoque muy claro, que en medio de un mundo que está tan dividido, tan fracturado, una tremenda necesidad es el ejercicio de la unidad de su pueblo. El ejercicio de la unidad de la iglesia de Dios. Y esta oración que vamos a estar estudiando por 6 sermones, que está consignada en el Evangelio de Juan, capítulo 17. Vamos a estar estacionados en Juan, capítulo 17, y vamos a tratar de examinar esa oración del Señor Jesús. Esa oración indudablemente revela el corazón y el objetivo de Cristo para su pueblo y nos proporciona una tremenda base que necesitamos para nosotros poder encarnar y experimentar esta unidad que delante de Dios es una unidad indivisible, a pesar de que estamos en un mundo totalmente dividido, polarizado. Así que lo que queremos con esta serie que se llama Indivisible, una iglesia unida en un mundo quebrantado, dividido, lo que queremos es examinar con bastante detenimiento el contenido de la oración del Señor Jesús para cultivar ese espíritu de unidad que trasciende, que va más allá de nuestras diferencias, va más allá de todo aquello que pudiera dividirnos, para que entendamos que en Cristo Jesús estamos unidos y unidos de una manera indivisible. El título para este primer sermón es Un Solo Señor. Y aunque la oración que Jesús hizo fue bastante larga, está consignada en 26 versículos del capítulo 17 de Juan. Hoy solamente vamos a leer los primeros 5 versículos. Así que acompáñeme y oremos un momento más. Padre, toma estas palabras de Juan 17, esta oración extraordinaria que Jesús en los días de su ministerio levantó a ti al cielo. Y Señor, aplícalas a nuestra vida. Danos entendimiento y sabiduría. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Lea conmigo Juan 17, del 1 al 5. Después de que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo y oró así: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal, para que Él les conceda vida eterna a todos los que le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. De todas las oraciones que tenemos consignadas en la Biblia que Jesús hizo, no son muchas, aunque Jesús oraba
Según nos da a entender la escritura, él acostumbraba a orar todos los días. Pero lamentablemente no tenemos consignadas las oraciones de Jesús. Siempre me he preguntado qué oró Jesús la noche que se pasó orando para luego venir y escoger a los discípulos, a los apóstoles. No sabemos. Pero gracias a Dios, esta es la oración más larga que aparece en la escritura acerca de lo que sí fue revelado allí. Son 26 versículos. Hoy vamos a examinar solamente 5. Esta es una oración tremendamente extraordinaria. Yo le animo a que usted comience a invertir tiempo durante estos siguientes días a leer esta oración en el capítulo 17 varias veces. También le animo a que lea desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17 todos los eventos que están consignados que ocurrieron allí en el aposento alto, donde Jesús se reunió para tomar la última cena con sus discípulos. Pero esta oración es extraordinaria en primer lugar porque aquí tenemos nada menos que a la segunda persona de la Trinidad, al Hijo, hablando con la primera persona de la Trinidad. Como ya les dije, la escritura nos deja saber que en la vida de Jesús era un modo de vida orar, hablar con el Padre. Pero es esta oración donde la Biblia nos da acceso, nos da libertad. Jesús tuvo la intención de que esta oración fuera escuchada por sus seguidores que estaban ahí con él, que lo vieran orando, y Jesús tuvo la intención de que esta oración fuera inspirada, revelada por el Espíritu Santo, para que Juan la consignara en su relato. Es extraordinaria también debido al momento en que fue hecha. Jesús estaba a punto de iniciar lo que conocemos como su tiempo de pasión y muerte. Y entonces fue extraordinario que Jesús hiciera esta oración previo a este momento tan difícil. Era un momento crítico, era un momento definitivo, donde todo lo que él había hecho durante esos 3 años y medio iba a alcanzar una tremenda relevancia en su ministerio. Pero también esta oración fue extraordinaria, indudablemente por el contenido, por lo que Jesús pronunció en esas palabras. Quiero que usted se ubique conmigo. Use la imaginación. Imagínense al Señor Jesús entrando al aposento alto, una segunda planta, con sus discípulos, cerca de la Pascua, para celebrar la última cena. Esta oración es el cierre de varios acontecimientos que rápidamente le voy a decir cuáles fueron. Todo esto ocurre en el aposento alto, donde el Señor Jesús le lavó los pies a sus discípulos, donde Él tuvo la última cena con ellos, donde Él estableció, instituyó, ordenó este sacramento para toda la posteridad, para su pueblo, para siempre tomar esta copa en memoria de Él y partir ese pan en memoria de su cuerpo que fue entregado. Ahí en ese lugar el Señor reveló que Judas lo traicionaría. El Señor anunció que Pedro lo negaría. Él dijo que en las moradas celestiales, en la casa del Padre, Él iba a prepararnos lugar y Él se reveló allí como el camino, la verdad y la vida. También el Señor usó una hermosa comparación y Él dijo que Él era la vid verdadera. El Señor nos prometió que no nos dejaría huérfanos a sus seguidores, sino que enviaría al Consolador. Todo ese discurso se conoce en la Escritura como un discurso largo, el discurso del aposento alto. Y el Señor lo finalizó con esta oración. No sabemos a ciencia cierta si estaba todavía ahí sentado al pie de la mesa,
Si ya se había puesto de pie y había salido, hay una frase que nos da a pensar que ya él le había dicho a sus discípulos que salieran y estaba dirigiéndose hacia el huerto de Getsemaní, pero no había llegado al huerto de Getsemaní. Pero es un poco confuso porque después vuelve a aparecer otra vez la frase de vámonos de este lugar. Pero lo importante en sí no es el lugar exacto donde él hizo la oración, sino que fue el cierre de todo este importante discurso del aposento alto. Así que ubíquese siempre en su mente entre Juan capítulo 13, el comienzo de la cena, la lavada de los pies, y Juan capítulo 17, donde la segunda persona de la Trinidad está hablando con la primera persona de la Trinidad, con el Padre Santo, y nos está dejando tener acceso a esa oración. Juan nos hace notar que Jesús tomó una postura especial para iniciar esta oración. Me llamó mucho la atención eso. Jesús está hablando con sus discípulos, Jesús alabado, Jesús está cenando con sus discípulos, Jesús está colocándose triste porque está anunciando la traición de Judas, está anunciando la negación de Pedro, está conmovido. Pero luego dice que él tomó una postura especial, dice que él levantó los ojos al cielo para comenzar a orar. Dice ahí Juan, después de que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo y oró así. El énfasis que Juan nos está haciendo es como el siguiente: Jesús está hablando con sus seguidores, Jesús está hablando con sus discípulos, pero ahora termina eso, cierra eso y comienza a hablar con aquel que él ha estado enseñándole a sus discípulos. Él ha estado mostrándoles quién es el Padre, pero ahora se detiene y levanta sus ojos y comienza a hablar con el Padre. Es como un claro enfoque para mostrarnos de dónde venía toda esa sabiduría, ese poder, de dónde venía toda esa capacidad de Jesús. Todo lo que él exhibió en su ministerio venía de esa conexión con el Padre. El propósito de Jesús era que sus seguidores entendieran que sus palabras no eran de él, sino que eran las palabras mismas comunicadas por el Padre para sus seguidores. Estamos conociendo la fuente de vida de toda esa autoridad, de todo ese poder, de todo ese amor. Y es nada menos esa conexión íntima y personal de Jesús con el Padre Celestial. Por eso mi primer punto, tengo tres puntos de bosquejo en este estudio, en estos cinco versículos. Y mi primer punto es: la hora ha llegado. Porque son las primeras palabras que Jesús pronuncia cuando comienza a orar. Padre, ha llegado la hora. Eso no es un detalle sin importancia. Esas palabras que Jesús está diciendo, ha llegado el momento, son muy importantes. ¿Sabe por qué? Porque absolutamente todo en la vida de Jesús estuvo dirigido hacia ese momento. Todo en la vida de Jesús, para eso él nació, para eso él vivió. Para eso, en el ministerio de Jesús, ese momento, el momento que Jesús en oración ahora está diciendo, Padre, llegó el momento. ¿Cómo lo anticipó? El primer milagro. Esto fue anticipado en el primer milagro. O sea que, iniciando el ministerio de Jesús, ya Jesús anticipó este tiempo. ¿Cómo lo anticipó? Cuando él estaba en una boda, en la boda de Caná, y ahí invitada estaba María, la madre de Jesús, y María parece que tenía mucha familiaridad con los que se estaban casando, y
y estaba muy pendiente de la atención y se dio cuenta que se acabó el vino y eso era desastroso en esta cultura. Y María preocupada va y le dice a Jesús la situación esperando que Él haga algo, que Él provea algo. Y aunque Jesús lo hace, dice la Escritura que es el primer milagro que hizo y lo hizo como una señal apuntando a ese momento del cual Él está hablando con el Padre. ¿Me hago entender? Fue una señal. Pero miren lo que Jesús le dijo a María en ese momento, Juan 2:4, mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Respondió Jesús, todavía no ha llegado mi hora. Todo lo que Él pensaba, lo que Él hacía, todo lo que sucedía en su vida estaba enmarcado y enfocado y dirigido hacia ese momento. Ella le pide solución a esto porque se acabó el vino y Él dice, todavía no ha llegado mi hora. Él está pensando en esa hora. Y aunque hace el milagro, la Escritura nos dice que lo hizo como una señal para esa hora. También fue anticipado ese momento cuando Jesús sube a la fiesta de los tabernáculos, cuando inicialmente no va y luego sí va. Cuando Él le dice a sus hermanos, que la Escritura dice que de paso no creían en Él, y de una manera irónica le dicen, si tú quieres mostrarte, darte a conocer, tienes que ir a la fiesta de los tabernáculos, porque ahí es donde va a estar la gente. Y Jesús les contesta en Juan 7:8, suban ustedes a la fiesta. Yo no voy todavía a esta fiesta porque mi tiempo no ha llegado. Sin embargo, Jesús luego. Este tiempo también fue anticipado en la intención que tenían los religiosos de arrestar a Jesús. Juan 7:30 y Juan 8:20. Entonces quisieron arrestarlo, pero nadie le echó mano porque aún no había llegado su hora. Estas palabras las dijo Jesús en el lugar donde se depositaban las ofrendas, mientras enseñaban en el templo, pero nadie le echó mano porque aún no había llegado su tiempo. La Biblia nos está diciendo que nada de la vida de Jesús fue fortuito, fue casualidad. Todo estaba determinado en la soberanía de Dios. Aunque quisieron tomarlo preso, no podían, porque todavía no era el momento de que eso sucediera. Pero aparte de ser anticipado, la Escritura y Jesús mismo comienzan luego a decirnos que este momento se volvió inminente. O sea que este tiempo fue anunciado como inminente. Es bien curioso eso. Jesús ha entrado en la entrada triunfal a Jerusalén montado en un burrito. Y cuando Él ha entrado y lo han victoriado y han cantado, y en medio de la multitud se acercan dos de los discípulos, Felipe y Andrés, y le dicen a Jesús, maestro, allí hay unos griegos que quieren ver. Y eso es una señal para Jesús. Y entonces Jesús contesta en Juan 12:23, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado, afirmó Jesús. Era inminente. Jesús tomó esto como una señal, porque le están diciendo unos griegos quieren conocerlo. ¿Qué significa eso? Eso era lo que iba a suceder después del derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, donde el Evangelio iba a trascender las barreras culturales judías. Mundo gentil. Estos griegos podían ser judíos de cultura griega o podían ser gentiles convertidos al judaísmo, pero para Jesús fue una señal y Él dijo, es inminente, la hora ha llegado. También fue anunciado este tiempo como inminente al inicio del relato de la última cena, cuando Jesús se va a parar, se va a colocar la toalla para lavarle los pies a los discípulos. Antes de eso, Jesús dice, se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora
de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¡Qué entrega la del Señor! Sabía que le había llegado la hora de morir, del sacrificio, y Él se para a lavar los pies, incluyendo los pies de Judas Iscariote, incluyendo los pies de Pedro. Uno lo va a traicionar, el otro lo va a negar. Este tiempo fue anunciado como inminente cuando Judas Iscariote salió de la cena para ir a traicionar a Jesús. Dice Juan 12:31, cuando Judas hubo salido, Jesús dijo: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Son palabras raras. Judas está yendo a traicionarlo, a venderlo. Y Jesús dice que ese evento es para su glorificación y para la glorificación de Dios. Así que, en segundo lugar, después de haber analizado el contexto en que Jesús hizo esta oración, cómo fue anunciado de una manera anticipada y cómo fue anunciado como algo inminente, indudablemente lo más importante es ver su contenido. ¿Qué fue lo que Jesús dijo en esa oración? Son 26 versículos. Hoy estamos tomando solamente 5. Y en estos primeros 5 versículos solo hay una petición. Así que veamos en segundo lugar la petición de Jesús en Juan 17, pero solo en los primeros 5 versículos. Porque en esos primeros 5 versículos hay una sola petición. Y se repite dos veces, versículo 1 y versículo 5. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Es lo que Jesús le pide al Padre. Luego le dice: y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. La petición de Jesús es directa: Padre, dame gloria. Glorifícame. Vuélveme a la gloria. El propósito de Jesús es que el Padre sea glorificado. Bien interesante esto. Pero también el propósito específico de las palabras de Jesús es que Él sea vuelto a colocar en la posición que tenía antes de haber tomado forma humana. Que Jesús vuelva a la gloria que le pertenecía al lado del trono del Padre. Y esto es bien importante porque normalmente usted y yo estamos familiarizados con Jesús en su ministerio terrenal. Y siempre nos imaginamos a Jesús en el ministerio terrenal. Pero la Biblia habla de la preexistencia de Jesús. Porque Jesús es Dios, la segunda persona de la Trinidad. Él es eterno, Él no tiene principio ni fin. Él no comenzó a existir cuando tomó forma humana, cuando nació en el pesebre. No, Jesús ha existido desde siempre. O sea que la Biblia está hablando de la preexistencia y Jesús está pidiendo: Padre, vuélveme a la gloria preexistente, la que tuve al lado tuyo antes de que el mundo fuera. El propósito de eso, para que tú seas glorificado. Qué gran enseñanza esa, porque todo en la vida de Jesús era para glorificar al Padre. Todo en nuestra vida debería ser para glorificar a Dios, pero yo sé que estamos bien distantes de eso. La Biblia habla claramente en Juan 1:1 de que Jesús existió desde siempre. Dice: en el principio, cuando las cosas comenzaron, dice: antes de la creación del mundo, antes de la creación, imagínense, ya existía la palabra. Está hablando de Cristo. Cristo es la palabra. Otra versión dice: el verbo. La palabra estaba con Dios y era Dios. Y los versículos que siguen, hasta el versículo 3, dice que toda la creación
Dios la hizo a través de la palabra. O sea, toda la creación fue hecha a través de Cristo Jesús. Ahí no ha sido encarnado. Ahí está en su eternidad. El Catecismo Menor de Westminster, que es un documento muy importante de nuestra fe reformada aquí en la Iglesia Presbiteriana, un documento histórico muy importante, se hace una pregunta: ¿cuál es el fin principal del hombre? En otras palabras, ¿cuál es el propósito por el cual el ser humano existe? Y la respuesta a este catecismo es: el principal fin, o el fin principal del hombre, es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Dice Romanos 11:36, porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. Está hablando de Dios. Todo procede de Dios. Todo existe por causa de Dios. Y todo es para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Y dice 1 Corintios 10:31, en conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, hagan todo para la gloria de Dios. Qué interesante esto. Aún las cosas más cotidianas, hacerlo para la gloria de Dios, con el mismo enfoque en que Jesús vivió y en que Jesús hizo. Así que la pregunta pertinente es: ¿qué significa glorificar a Dios? ¿Cómo se glorifica a Dios? Y esta pudiera ser una respuesta que nos tomara clases y clases de seminario y de teología. Pero obviamente, como no tenemos ese tiempo, yo he tratado de resumirla en dos cosas muy sencillas. ¿Cómo se glorifica a Dios y qué significa glorificarlo? Glorificar a Dios es reconocer quién es Dios y reconocer entonces los atributos de Dios. Reconocer esos atributos y ensalzar, exaltar esos atributos de Dios. Porque esos atributos me hablan de quién es Dios y cómo es Dios. Y eso, ahí es por donde yo comienzo a glorificar a Dios. Yo debo vivir, yo debo hacer, yo debo representar, yo debo enseñar, yo debo hablar, yo debo predicar, yo debo orar de acuerdo a los atributos de Dios. Yo debo vivir enfocado en esos intereses y no en los míos. ¿Cuán importante es esto? Déjeme mencionarle algunos de los atributos de Dios: su santidad, su fidelidad, su misericordia, su gracia, su amor, su majestad, su soberanía, su poder, su justicia, su bondad, su omnisciencia. Y no he terminado. Todo cuanto yo haga debe hablar de que Dios es así. Dios es omnisciente, Dios es santo, Dios es justo. Todo cuanto yo haga debe representar eso. ¡Wow! Pero también podemos glorificar a Dios en el cómo, contando, dando a conocer cuáles son las obras de Dios. Anunciando que Dios es el Dios creador. Me incomoda cada vez que en la televisión, en los programas, se ha vuelto normal hablar de la madre tierra. Como si la tierra se hubiera creado a sí misma. No es la madre tierra. Porque aunque la tierra tiene poder para dar vida, lo tiene porque Dios se lo dio. Entonces no es la madre tierra, es el Dios creador de la tierra. Entonces la obra que hay que contar es: no, este universo fue creado por el Dios todopoderoso, el Dios creador. Hablar de la obra de redención que Dios llevó a cabo para redimir justamente esta creación que cayó en pecado. Hablar de la obra de transformación, de santificación que Dios ha hecho
en la vida de todos aquellos que hemos sido regenerados por la gracia de Dios, por el nuevo nacimiento. Se glorifica a Dios y se da a conocer quién es Dios y cómo es Dios cuando se obedece su voluntad y se vive de acuerdo a su voluntad. Y aquí viene lo extraordinario de la oración de Jesús. Lo extraordinario y asombroso para Cristo, que estaba pidiendo: Padre, ya no quiero seguir aquí en esta tierra, quiero ir a la gloria, a la diestra de tu trono, quiero estar allí en la eternidad, listo. Pero el proceso para poder volver allí tenía que ser pasar por la peor de las humillaciones. No había brinco para dar. Era pasar por la peor de las muertes, por la muerte más desastrosa, por la muerte más fuerte y totalmente inhumana. O sea que el proceso para Jesús decir: Padre, glorifícame para que tú te glorifiques, era: aplástame con tu ira. Wow. O sea que la obediente aceptación de la cruz era el método establecido para que Cristo sea glorificado y el Padre reciba gloria. Escuche con atención lo que Jesús dijo después de haber entrado en la entrada triunfal a Jerusalén. Uno se imagina ese cuadro de la entrada triunfal a Jerusalén, una fiesta. Y fue una fiesta. Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y la gente cantaba y cortaba palmas y las colocaba. Y los líderes religiosos estaban bravos y le decían a Jesús: ordena que tus seguidores se callen. Y Jesús decía: si ellos se callan, las piedras van a hablar. Pero instantes después, Jesús sabía que era inminente la llegada de la hora. Y de toda esa fiesta, mire lo que Jesús dice en Juan 12, 27 en adelante. Ahora mi alma está angustiada. ¿Y acaso voy a decir: Padre, sálvame de esta hora difícil? Si precisamente para afrontarla he venido. Padre, glorifica tu nombre. Y hubo una respuesta. Dice: se oyó entonces desde el cielo una voz que decía: ya lo he glorificado y volveré a glorificarlo. La multitud que estaba allí y que oyó la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Esa voz no vino por mí, sino por ustedes, dijo Jesús. El juicio de este mundo ha llegado. Y ya el príncipe de este mundo va a ser expulsado. Pero yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Con esto daba Jesús a entender de qué manera iba a morir. Qué hermoso que es entender que todo está conectado. ¿Por qué la glorificación de Jesús para glorificar al Padre exigía pasar por esta hora de tanto tormento? Justamente porque es en la cruz donde se conjuga todos los atributos de Dios, aun aquellos que parecen opuestos, que parecen contradictorios. ¿Me está escuchando? Es en la cruz donde se conjugó el hecho de que Dios es un Dios santo, celoso y que aborrece el pecado, que no tendrá por inocente al culpable. Un Dios que es justo, que no puede pasar por alto la maldad, pero a su vez es un Dios lleno de amor y de misericordia. Es un Dios que en esa cruz derramó toda su ira santa y aplastante, pero que a su vez pudo tomar al pecador culpable y darle perdón para hacerlo su hijo,
¡Qué plan tan extraordinario! ¡Qué sabiduría tan insondable! Solo a un Dios como nuestro Dios se le podría haber ocurrido semejante cosa. La justicia de Dios el Padre quedó totalmente satisfecha. Él derramó su ira y Cristo fue aplastado bajo esa ira. Y Cristo pagó en nuestro lugar. Él sufrió nuestro castigo y nuestra condena a causa de nuestro pecado y nuestra maldad. Pero también su amor y su misericordia fue expresada y acogió a los pecadores culpables y los adoptó como sus hijos y los vistió y los limpió por esa sangre y los vistió con la justicia de Cristo Jesús. La Biblia dice que la sabiduría de Dios es infinita e insondable. No hay manera de agotarla. Justamente este método de aplastar a su propio hijo bajo su ira santa, también le permitió, por el mismo método, darle a ese hijo la autoridad sobre todo ser humano para que ese hijo le diera vida eterna a aquellos que el Padre le había entregado. Vida eterna a aquellos que son parte de su pueblo. ¡Qué plan tan extraordinario! Esta semana en el grupo discipulado nos hacíamos la pregunta, ¿Jesús vino a morir por todos los seres humanos? ¿O vino a morir por su pueblo? Y la gente piensa que Jesús vino y murió por los pecados de todos los seres humanos. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que Él vino y murió solo por los pecados de su pueblo. Y aunque le parezca raro, y nosotros a veces podemos decir hasta injusto, no tiene nada de injusto. Pero ese era el plan, la glorificación de Jesús exigía eso. Así que permítame ir entonces a mi tercer y último punto, y es el otorgamiento de la vida eterna. Así como Jesús pagó todo el precio y fue aplastado y fue humillado para luego poder ser exaltado hasta lo sumo. De esa manera Dios le dio toda autoridad para que Él diera vida eterna a aquellos que el Padre le había entregado. Dicen los versículos 2 y 3, póngale mucha atención, ya que le has conferido. Está hablando Jesús en oración. Jesús está hablando con el Padre. Padre, la hora ha llegado. Glorifícame para que tú seas glorificado. Ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal, para que Él les conceda vida eterna a todos lo que le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. En otras palabras, Jesús no regresaría a su posición inicial, al lado de la diestra del Padre en la gloria, a menos que pasara por la peor de las humillaciones. Yo le recomiendo que usted se lea en oración, Filipenses 2, versículos 5 al 11. Porque San Pablo está hablando de esto. San Pablo nos está diciendo que la oración de Jesús fue contestada. San Pablo nos está diciendo que Jesús fue humillado hasta más no poder, porque siendo Dios se despojó de su divinidad, se hizo ser humano. Y siendo ser humano se hizo siervo, y siendo siervo lo fue hasta la muerte de cruz. Pero para luego también ser exaltado hasta lo sumo, para recibir un nombre que es sobre todo nombre, un nombre ante el cual toda boca tiene que confesar que Jesús es el Señor, y toda rodilla tendrá que doblarse. Aún la boca y la rodilla de aquellos que no quieran hacerlo. Llegará el día en que
todos tendrán que hacerlo. Porque es un nombre que está por encima de todo nombre. Y ese nombre es Señor. San Pablo lo escribe ahí en Filipenses 2, 5 al 11. Y esto es de lo que Jesús está hablando en cuando pide que sea glorificado. Y entonces la vida eterna que Jesús nos ha dado, ¿qué es? ¿Qué significa la vida eterna? Este plan de humillar a Jesús, de exaltarlo para que luego Él dé vida eterna. ¿Qué significa la vida eterna? Nosotros la abaratamos cuando pensamos vida eterna 10 millones de años y pensamos en eso con pereza. ¿Qué voy a estar haciendo yo 10 millones de años? Error, porque en la vida eterna no hay tiempo. La eternidad no es largura de tiempo. En la eternidad no hay tiempo. Es un eterno presente. ¿Qué es la eternidad? Que te conozcan a ti, Padre, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. ¿Sabes lo que eso significa? Tener la clase de vida que solo Dios posee. Así dice Primera de Juan capítulo 5. El término en griego es aionios. Y significa vida eterna es aionios. La clase de vida que solo Dios posee. Y que Dios por gracia ahora ha hecho que Jesús otorgue a su pueblo. Significa una comunión íntima con el Padre. Significa una comunión íntima con el Padre a través de aquel que fue enviado como el Mesías, Cristo Jesús. Se refiere entonces a conocer y entender y creer que Cristo provino de Dios, que Él fue enviado y que no hay ninguna otra provisión aparte de Cristo Jesús. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los seres humanos. Esta vida eterna ha dado a luz un cambio en nuestro modo de vida. Esta vida eterna ha dado una nueva dinámica. Esta vida eterna ha producido un cambio en nuestro calendario, en nuestro horario. Ha producido un cambio hasta en nuestro estado, en nuestra posición. Déjeme darle un ejemplo sencillo, humano. Piense en una persona soltera, un soltero o una soltera que ahora se casa. Y lo normal como casado ha cambiado su estado de soltero a casado. Y lo normal ahora es que el tiempo ya no es su tiempo. Es el tiempo de los dos. Es el tiempo para compartirlo. Las pertenencias son las de los dos. Los propósitos son los de los dos. Las dificultades son las de los dos. Hasta la cama es la de los dos. Esa es la realidad, ese es el término que está usando Juan 17, una intimidad con Dios a causa de la vida eterna. Esta vida eterna significa entonces que Jesús cumplió su propósito. Dice el versículo 4, yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. ¿Cuál era el propósito de la obra de Jesús aparte de morir en la cruz? Para redimir la creación. El propósito de Cristo en la tierra era dar a conocer quién es Dios y cómo es Dios. El propósito tenía que ver con que la gente creyera que Él había sido enviado por el Padre. Que la gente creyera que lo que Jesús decía procedía del Padre. Y el mismo Señor Jesús en esta oración, más versículos más adelante que veremos otro domingo, nos dice que los discípulos ahora saben que Él procede del Padre y que las palabras que les ha dicho no son de Él, sino que son las palabras del Padre. Que ellos saben que Jesús es el enviado y que no hay otra provisión dada por el Padre, sino solamente Jesús. ¿Cuál es la aplicación y cuál es la enseñanza para nosotros de esta parte de la oración? La pregunta que honestamente nosotros tenemos que hacernos es,
¿Conocemos quién es Dios? ¿Conocemos a Dios? Yo no estoy hablando de tener información acerca de la existencia de Dios. En estos días estaba viendo un programa en televisión que me gusta porque habla de pruebas atléticas, de ejercicios, de pruebas, de dificultades que los participantes tienen que vencer. Pero me incomoda ver que eso da a luz el carácter de muchos de esos participantes, y muchos de esos participantes son egoístas, son orgullosos, muchos de esos participantes son groseros, y con ese mismo orgullo, con esa misma altanería, con ese mismo egoísmo, con esa misma grosería, mencionan a Dios. Pero ese no es el Dios que Cristo vino a darnos a conocer. Porque el Dios que Cristo vino a darnos a conocer es un Dios santo, sublime, omnisciente, omnipresente, todopoderoso, lleno de bondad, de ternura, de amor, pero es fuego consumidor. Entonces, la pregunta es, ¿conoces a Dios? Y lo conoces a través de conocer quién es Cristo Jesús. ¿Conoces al Padre y conoces al Hijo? Porque esa es la vida eterna. ¿Conoces a Cristo realmente como el Señor glorificado, exaltado hasta lo sumo? ¿Es tu Salvador personal? No es una información, no es una religión, es un continuo caminar, es una experiencia vivencial momento tras momento, porque en la vida de Jesús todo estuvo enfocado a esa hora para darle gloria al Padre. Déjame preguntarte esto, ¿estás seguro, estás segura de que tienes vida eterna? No se gana la vida eterna, no se adquiere la vida eterna. Es imposible conquistar la vida eterna, pero se tiene vida eterna por la gracia de Dios. Dice la Escritura en Juan 5:24, les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. ¿Has entendido de todo corazón que solo Cristo es la respuesta que Dios ha dado para el perdón de los pecados del ser humano, del pueblo de Dios, que solo Cristo es la provisión para la redención de toda la creación? ¿Has entendido y has creído que Cristo es el Señor con toda autoridad y poder en los cielos y en la tierra? Nuestra esperanza no está colocada en nadie más, sino en Dios. Nuestra esperanza no está colocada en ningún sistema humano. Nuestra esperanza no está colocada en ningún gobierno, en ninguna persona. Nuestra esperanza está colocada solamente en el gobierno de Dios y en la consumación de su reino. Por eso clamamos, venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿Gobierna Cristo en tu mente? ¿Gobierna Cristo en tu corazón? ¿Están tus pensamientos siendo llevados sujetos a la obediencia a Cristo Jesús? Porque así como el soltero pasa a estar casado y ahora todo es entre ellos dos, y si no quiere aceptarlo, va a traer problemas a esa relación. De la misma manera, caminar en el Señor significa glorificar al Padre en Cristo y ya no vivir para mis propósitos, sino para los de Él. Porque Cristo,
sufrió esa humillación, pero recibió esa gloria y esa exaltación para darnos esa vida indivisible. Qué bueno la diversidad en la iglesia, pero gracias a Dios que esa diversidad está unida, está coaccionada, porque Cristo es el Señor y a Él sea toda la honra y toda la gloria. Si en alguna de estas preguntas tu respuesta es no, entonces es hora de reflexionar y de arrepentirte y de venir en arrepentimiento y fe a Cristo Jesús, reconociéndolo como quien es, el enviado por el Padre, el Mesías, el único camino, la única verdad, la vida, la única provisión, el único que nos permite conocer al Padre. Puestos en pie, vamos a orar. Señor, qué privilegio haber estado esta mañana aquí cantándote. Qué bendición haber cantado y haberte dicho en la letra de esa canción que tú eres digno. Que tú eras digno, que tú eres digno y que por siempre serás digno. Qué bendición reconocer que tú eres el Dios de los cielos, el Dios de la tierra. Pero Señor, no es suficiente tener esa información, sino vivir esta intimidad. Y gracias porque en Cristo Jesús nos ha sido dada. Gracias Señor porque ninguno de nosotros calificamos por sí mismo, ninguno somos dignos. Sin embargo, todos hemos sido invitados en Cristo Jesús para glorificarte a ti, haciendo que tus atributos sean revelados. Señor, sabemos de nuestra limitación. Sabemos de que en la vida de Cristo no hubo pecado. Sabemos de que en Cristo brilló claramente cada uno de tus atributos. Te pedimos en tu misericordia que por el poder del Espíritu Santo nos capacites para que tú seas dado a conocer, para que mis pensamientos, mis sentimientos, mis motivaciones, mis propósitos, mis decisiones, todo vaya enfocado a eso. Gracias, Padre, por no habernos negado a Cristo Jesús. Gracias, Padre, por haber anticipado este momento. Gracias, Jesús, por no haber pedido que te quitaran esta hora, sino por haberla enfrentado, por haber ido a la cruz con gozo y haber ofrendado tu vida para darnos la vida eterna. Bendito, bendito, bendito tú eres. Con razón, el resto de nuestra vida en este estado no será suficiente y necesitaremos entrar al estado eterno para conocerte, para adorarte, para bendecirte. Oh Dios de los cielos, ruego para que cada uno de los que estamos aquí, su vida sea genuinamente impactada por esta gloria de Cristo y por tu gloria. Que nuestro corazón sea lleno de tu grandeza y tu sencillez, de tu poder y a su vez tu dulzura, Señor. Que nuestra vida sea conformada a esta relación íntima. Padre, enséñanos a tener esa intimidad contigo. Enséñanos a escudriñarla en tu palabra. Enséñanos a ver a Cristo en tu palabra y enséñanos a conocerte a ti. No nos dejes caminar en un frío concepto de quién tú eres, sino vuelve eso una realidad. Permítenos experimentar tu bondad, tu misericordia, tu paciencia, tu amor. Permítenos experimentar tu autoridad, tu poder, tu santidad. Permítenos, Señor, que nuestra vida esté llena de ti. A ti sea la honra y a ti sea la gloria. Bendito eres. Te amamos, Señor. Amén. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Si no lo has hecho, no olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Compártelos con tus amigos y familiares
Y no olvides que puedes unirte a nosotros en persona cada domingo a las 11:30 a.m.